Siempre serás hijo de dos mundos y totalmente capaz de decidir tu propio destino. La cuestión a la que te enfrentas es, ¿qué camino elegirás? Star Trek vuelve a estar de moda. La película de Jeffrey Abrams ha revitalizado el fenómeno Trekkie, un éxito que ha aprovechado el editor Alberto Santos para lanzar en España Star Trek, las películas. Un libro escrito por el actor canadiense William Shatner, en el que este cuenta jugosas anécdotas del rodaje de esta serie televisiva en la que dio vida al popular Capitán Kirk. Él se centra en lo más importante, que es su papel como actor y todas las anécdotas que tienen que ver con sus rodajes dentro de las películas, ¿no? Es Star Trek, las películas escrito por él, ¿no? Es lo más importante del libro, o sea, es ameno y vemos cómo es una producción de Hollywood y cómo es una producción de Star Trek. Y luego el factor humano, ¿no? Como actor y como persona y su relación con otros actores como Leonard Nimoy, por ejemplo. Y sobre todo con el creador de la serie, Gene Roddenberry, y bueno, realmente lo que opinaban de él, que no lo voy a decir porque es muy interesante realmente y muy polémico. El editor Alberto Santos tiene la franquicia para toda España de los libros de Star Trek, una colección que se verá próximamente ampliada con el lanzamiento de las memorias de Leonard Nimoy, el actor que diera vida a Mr. Spock.